Tomás Cuishi. ¿Cómo estás, Tomás Cuishi? ¡Yómole, hijo! ¿Cómo estás? ¡Tanto gusto verte! ¿Qué dices? Cuéntame, a ver, de tu vida. Estoy sano y salvo. ¿Sano y salvo? Más que la iglesia perdió su reloj. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasó? El temblor. Ah, oh, ya. Como en foto, como ya está, y ahora van a ponerlo aquí atrás de ti. ¿Ahí? Dice. ¿Qué van a poner? No sé cómo. ¡Ah, mira! Tomás Cuishin. Ay, 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 cómo va el canto. Mira, toma foto. Toma foto. ¿Eh? Ah, claro. Estamos en Ameyaltepec, 9 de mayo, 2012. Casi en la medianoche, estamos viendo este castillo. En la fiesta del Día de las Madres, casi en víspera. Por esta gran fiesta que estamos viviendo. Estamos celebrando, ¿verdad, Tomás Cuishin? Estoy tratando de salvar mis oídos. No, pero ¿qué cuentas? A ver, ¿qué pasó con los toros? ¿Qué pasó con los toros? Cuéntame, algo me ¿qué dijo. Sabes tú de los toros? Hoy fui a los toros, ¿tú no fuiste hoy? Bueno, hoy sí. Hoy ¿pero sí. Hubo otros toros? Sí, cuando te tumbaron, me dijo. Pero ¿no estuviste en Chilpancingo? No. ¿Cómo llega la noticia tan lejos? No, pues ahora por el internet. ¿Internet? Ay, ¿pero a poco estoy en el internet? Ah, no, no. No, ojalá que no. Dice que soy la estrella de la filmación, pero yo no quería ser estrella de nada. Ah, ¿no? Hubo dos cinematógrafos. Ah, ¿pero qué te pasó a ver? Híjole, no, ayer lo hicimos bien. Hubo suspensión justa con el jaripeo para que el torneo de fútbol pueda entrar tranquilamente para dar los 3 trofeos y las 11 medallas. A ver si lo puede capturar. Es la culminación. ¡Ah, qué preciosidad! Los peces. ¡Bravo! Bueno, y cántame. Pulito que no te gustó que ni cagüín que no se está güey, el castillo. Mamá, fíjate, mayo 9, 2012, en el Altepec. Estamos viendo este castillo. Y ya lo último, se va esa corona hacia arriba. Se va. ¿Se va o no se va? Se fue la corona. Eso es. Ameyaltepec 2012, 9 de mayo, aquí con Tomás Cuishin, el campeón del jaripeo aquí en San Agustín Huapa. La vez pasada dice que tuvo un accidente. ¡Qué relajo! Que te mandaron al hospital el toro, dice. Sí, ¿y sabes que te querías pelear con él o qué? Bueno, es que claro, águila pesa como 4 kilos y el toro como 400. Y ya sé por qué el toro me agarró. Es que el toro se enojó que un águila atreve a meterse en territorio de los toros. No está permitido. No, no, claro que no. Y el año pasado el toro anduvo bien. Este año los organizadores y capitanes del torneo de fútbol me pidieron otro Tomás. Como tú eres un compañero más, no patrón, queremos que tú entregues los 3 trofeos y las 11 medallas de los 11. ¿Dentro del corral? Sí, como hicimos el año pasado. Perfecto, bien. Y este año éramos 45 futbolistas. Porque un equipo tiene como 25. Sí, luego. Pero eso ya se acabó el castillo. Ya. Y éramos 45 futbolistas. Y había un espacio como de 1.5 metros. Pero salimos con mucha gente sentada, parada, sillas, camionetas. Y todos tuvimos que formar una cola para salir de cachito de espacio, corral. Sí. Y parece que no hubo coordinación suficiente. ¿Sí? Viene la guerra.
cuerno de chivo. ¡Viva Meyaltepec! ¡Viva! ¡Viva Tomás Cuixi, que sobrevivió a los toros! La gente que vio la película dice, Tomás, tú debes estar muerto. Claro. Yo no quiero ver la película porque no quiero vivir la angustia de verme. Yo ¿tú mismo? Tú mismo. ¿No? Entonces, te tomaron en video, entonces. Sí, dos cinematógrafos. Entonces, ¿cómo te tomó el toro? A ver cómo estuvo. Bueno, y además, dice que han vendido muchas copias de DVD. Y si me da un peso cada una, ya tuviera 2,000 pesos. Ni modo. Y entonces, yo hubiera sido el primero de salir, es cierto. Era una imprudencia evitable, es cierto. Pero ¿cómo te tomó el toro? Quiero saber. Sí, ahí cómo... está la cosa. Y nosotros tenemos las espaldas hacia los vaqueros. Y los vaqueros tienen sus espaldas a nosotros. Pero el señor coordinador con el micrófono y el audífono estaba coordinando adentro, anunciando quién ganó el torneo de fútbol. Y dice que él nos dio el aviso que salgamos. Pero con tanto movimiento yo no vi nada. Y estaba esperando que salgamos. Ajá. Y parece que con el bocino hubiera dicho a los vaqueros, no deja salir ningún toro mientras hay un solo futbolista y vamos a echarle por fuera. Pero no avisó bien a los vaqueros que salga el toro. Y no me fijé, yo estaba casi salido, agarrando el cemento y yo me di cuenta que viene el toro, traté de subir, pero me agarró aquí. Pero primero me dio un bastón aquí. ¡Pum! Todavía me siento tantito aquí, pero hubo como dos litros de sangre, no escapando, pero abajo del pie, bien hinchado. Y hasta mis aparatos aquí estaba lleno de sangre, pero solo escapando de aquí por aquí, pero me asustó. Imagínate tú, todo negro, híjole, pensé que jamás no, me no, podía asustar no. Con una chapa. Esto se me espantó más que todo. No, pero ya sé que todavía yo funciono. Ah, bueno. Puedo bueno, funcionar, sea sobre petate, hamaca o la cama. Ay, que Tomás. Pues qué bueno, felicidades. Hombre, pero vas a estar aquí un rato. Sobreviviste, sí, mañana nada más. Pero ¿hasta cuándo mañana estás aquí? Voy a Chilpancingo rápido, pero luego regreso porque pasado mañana voy a Citlali a dar un curso. ¿Curso de grabado? Aquí, de Citlali. Ah, Citlali, ¿de cuál? De grabado. Así es que, pues ahí estamos, trabajando muy duro. Bastante gente en Cuernavaca y Nueva York han visto tu obra de la funeraria del PRI. Ah, ¿sí? Que te compré aquí mismo. Ah, cuando claro. Se está llevando el ataúd. Ándale, los PRI, esqueletos. El PRI, pero no se puede morir todavía. Pero bueno, esperamos que ahora ya no regrese. Y yo creo que ya es no. Una gran pesadilla para el pueblo mexicano. Claro, el funeral. ¿Sabe qué dijo el AMLO el otro día? Dice que la gran diferencia entre el PRI y el PAN es la diferencia entre la Coca-Cola y Pepsi-Cola. No, nada. Es lo mismo. ¿Verdad? Claro. Pero a ver qué pasa en estas elecciones, pues esperemos que la gente reaccione, ¿no? No sabemos, la verdad yo ya no creo mucho en nadie. Bueno, las encuestas, pero... las televisas, parece que trata de dar la impresión X. Bueno, y siempre hacen así su encuesta para mostrar que AMLO es número 3 o número 4. Así es siempre. La función de la televisión es manipular sí. Y inclinar todo hacia un lado, ¿no? Aunque, o sea, crear, hacer como que es verdad lo que dice tal candidato. En fin. Pero yo creo que AMLO tiene chance. Bueno, si el pueblo no se engaña. Y Josefina, la diferencia, hasta que se mareó. Yo creo que el pueblo mexicano no quiere tener un presidente o una presidenta que puede marearse en cualquier momento. Ah, no, se puede... Quiere un presidente desmayar, claro. Sí, pues ni modo ya, o sea, entonces, lo que sea. Pero yo creo que está un poco chiflada la Josefina. Sí, ¿no? Está chiflada. Más o menos, creo que sí. Y el otro, como sueño, su apellido sueño como de karate. Ándale. Karate. Karate. Y bueno. Su cabello medio rebatoso. Ándale.